González, soy de acá de Futrono y soy artesano en madera. También hago escultura en raíces. Pero yo creo que empecé desde niño con la madera. La madera fue inspirada casi con mi abuelo, que confeccionaba yugos, carretas, arados. Y yo fui viendo eso de chico, que había mucha madera ahí donde nosotros los criamos. Entonces, madera nativa, ulmo, olivillo, laurel, lingue. Esa madera era especialmente para hacer las cosas que hacía mi abuelo, que eran de firmeza, los yugos de lingue. Pero con todo lo que quedaba al despunte, yo hacía eso, pero en miniatura. Hacía lo mismo, pero todo así, yuguitos chicos, carretitas. Bueno, después con el tiempo fui también integrando un poco el utensilio en la casa, como la tabla, la cucharita, también para que mi abuelita se encariñe conmigo también. Y yo creo que esa fue ahí como que ya empecé a hacer cosas más grandes. Después los trasladamos acá a Futrono y esto ya estaba en pañales el turismo, pero igual había gente que llegaba, así que empecé a comercializar mis cosas y me empezó a ir bien. Entonces después yo empecé a postular a proyectos y también gané dos proyectos, uno Cercotec y Fondar, para poder comprar las herramientas, porque ya a mano uno se demora mucho. Entonces ya con las herramientas ayuda a que el trabajo sea más rápido, y así como la gente viene llegando, más gente acá a Futrono, yo me averé con esos dos proyectos. Gracias a esos dos proyectos compré mi herramienta que necesitaba. Usted tuvo que formalizarse para hacer esos proyectos. Sí. ¿Qué le recomendaría a los demás artesanos? Bueno, a todo artesano que se formalice, porque bien, eso es importante. Es importante estar formalizado, porque ahora los proyectos de Cercotec piden eso, y si no lo tiene uno, al final no puede postular. Y ese ya es una gran ventaja que tiene uno, y después como si es el primer paso que hay que dar, y no hay que temer. Yo pasé por eso, entonces ahora ya estoy súper bien, me he ido súper bien con los proyectos, con las herramientas que tengo en mi taller ahora. Ando súper rápido y todo lo que hago es maderas, casi también un poco de no dañar el medio ambiente, trabajo con maderas muertas. Yo no postulé fue porque trabajo casi con maderas muertas, en mi trabajo se nota. También para reciclar, digamos. Reciclar. Y se nota los trabajos que hago, porque la madera está años ahí, el palo en el bosque. O las raíces que hago, que recojo del río y del lago, son esculturas que hago también. También ahora estoy estructurando un fondar con esas esculturas para circularlas aquí en la cuenca del río. Soy Francisco Manque, nacido y criado en la comuna de Futrono. Soy de oficio artesano muralista desde el año 1990. Trabajo en este hermoso oficio. Lo aprendí en una modelería acá en Futrono, donde llegué como ya dije, aprendiendo, tratando de sacarle productos a la madera. Y ahí empecé, posteriormente trabajé también a hacer artesanías. Las artesanías fui yo haciendo creaciones, mis propias creaciones, siempre con madera nativa de la zona. Y lo importante es que yo, de preferencia, reciclo madera, reutilizo madera ya existente, para no ir al aserradero y buscar madera nueva y ayudar en esto, en la deforestación, sino que yo estoy siempre constantemente reciclando. O sea, madera, por ejemplo, de casas antiguas que se demuelen, que sí, se... o muebles también ya grandes, antiguos, en desuso. Yo lo desarmo y de esos muebles yo hago artesanías pequeñas, lo que es donde se recupera esta madera. Eh,
Usted me contaba que tenía interés en poder transmitir estas experiencias que tiene. Sí, mire, yo por mis años que llevo trabajando en este oficio, en este hermoso oficio, he aprendido muy bien este oficio de la mueblería artesanal. No puedo decir que lo he aprendido todo porque uno nunca termina de aprender cosas en la vida. Entonces, sí, mi interés es enseñar lo que yo sé. Yo sé empezar un mueble desde que sale de la madera bruta, toda la elaboración, dimensionar la madera, darle la forma, utilizando diferentes herramientas, maquinarias, como el torno, la rebajadora, la sierra de banda, las lijadoras, todo. Yo lo sé manejar y con esto yo después llego a un producto final que puede ser un mueble como tal, o si estoy haciendo una artesanía, es una artesanía. ¿Qué hace en artesanía propiamente? Mire, en artesanía yo en estos momentos, aquí, desde el año pasado, estoy trabajando haciendo boles de madera, o más bien dicho, utensilios, fruteras, paneras, botes para los condimentos, para la cocina, también hago tablas para picar, tablas para asado. ¿Qué madera utiliza preferentemente en esto? Para este tipo de artesanía se prefiere el raulí, porque es muy bonito y además es muy fácil de manejar y de trabajar esta hermosa madera. Yo y mi señora, esto quiero ponerlo porque es interesante, yo y mi señora estamos sacando un producto fusionando dos materias primas, la lana y la madera. Mi señora, ella trabaja con telar mapuche, ella hace murales de telar mapuche y yo los enmarco con el trabajo mío que es lo referente a la madera. Entonces nosotros fusionamos, estamos innovando con este producto, que es por lo demás muy novedoso y muy bonito.